Esto fue Dalida con Gipsy, los Gipsy Kings con Agani, así una música así muy muy sabrosa, así muy arabesca y muy, muy bonita. Bueno, ya tenemos aquí más saludos, ¿no?, de nuestros participantes. Tenemos aquí, dice, saludos a mi prima, ¿no?, que se llama Lucila Tanga. Saludos, Lucila Tanga. También tenemos saludos a Elba Zurita. Elba Zurita, un saludo también, muchos saludos, besos, ¿no? Tenemos también un saludo a Casimiro La Teta. Casimiro La Teta, un beso. Tenía un amigo en la escuela que se llamaba también Casimiro, ¿no? También mándame a saludar a Pepe Lotudo. Bueno, saludos, Pepe Lotudo, también. Saludos también, aquí tenemos a... Elvio Lento, un saludo directamente desde aquí, desde Ciudad de México, que estamos aquí, bueno, hablando acerca de adicción al sexo. Bueno, estamos ya entrando así de lleno en este programa, ¿no?, y la participación de la gente es así muy interesante. Por ejemplo, aquí me llega un chat, ¿no?, dice, prefiero que no, y bueno, buenas noches, soy fulanito de tal, me gustaría que no mencionaras mi nombre, ¿no? Bueno, ¿quién se va a dar cuenta que quién sois, verdad? Bueno, más que tu madre te ha de conocer, maldito malparido, pero bueno, dice... Yo desde chiquito, desde que tenía 6 años, recuerdo que me la jalaba, que veía a mi maestra del kinder y me acordaba, yo estaba muy enamorado de ella, ¿no? Y después cuando entré en preescolar, me la seguía jalando en la preparatoria, en la escuela secundaria, tenía yo también muchos deseos y ya tenía yo como que la hormona en ebullición. Bueno, que este tío desde pequeño se la estuvo jalando, yo creo que desde que era un feto, ¿verdad? Pero bueno. Y dice aquí, y ahora de adulto, me encanta echarme un polvo, me encanta tener sexo todos los días, y si no es con mi esposa, con la que se me ponga enfrente inclusive, llego a pagar. ¿Es malo tener tanto deseo sexual que incluso llego a contratar meretrices, trabajadoras sexuales? ¿Es malo que yo sea tan caliente, doctora? Bueno, aquí anónimo, ¿no? Vámonos así desde un principio las cosas, así como se hablan directamente, ¿no? Así a la cara. Mira, que si desde pequeño hay que ver realmente cómo era tu vida con tu familia, ¿no? Con tu madre, la gestación, ¿no? Los 3 primeros meses son muy importantes también, ¿no? Saber cómo fue la relación de vuestros padres, el entorno en el que vos estás creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también porque, bueno, cuando eres un producto, cuando sois así apenas un embrión, ¿no? Que te estás formando, lo que tu madre siente, dice, escucha, o sea, influye mucho en tu formación, en tu creación, ¿no? Porque tu madre te transmite todas las cosas que ella escucha, que ve y que siente. Entonces habría que ver cómo fue el embarazo de vuestra madre, ¿no? Que tanta influencia tuvo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que si tú tenéis entonces
esta parte de adicción que tú dices, ¿no? Que tanto deseo que tenéis tener sexo, que inclusive contratáis a meretrices, a trabajadoras sexuales, ¿no? Es malo. Bueno, el trabajo sexual ha existido desde que el ser humano institucionalizó el matrimonio, ¿no? Creo la institución del matrimonio, que es una empresa, como ya hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Es un rollo ahí de conveniencia, que prácticamente a veces viene siendo que intercambias favores sexuales a cambio de la caza, a cambio del techo, a cambio de que te mantengan, ¿no? Y tú le das una cría, un crío, el hombre, el macho, porque pues antaño los matrimonios no eran por amor, los matrimonios eran arreglados, o sea, daban a la mujer con el hombre que más le convenía económicamente, ¿no? Ya después se comenzó a cambiar la cuestión, la estructura cultural acerca de, pues ya la gente hace casa con quien está enamorada, ¿no? Pero bueno, eso de que te enamoras muchas veces son las cuestiones económicas, ¿no? Los dineros, ¿quién te conviene realmente? Porque por ahí dicen que no debéis casarte con quien te gusta, sino con quien te conviene, con quien os conviene, ¿no? Ya sea que en estos tiempos que sois trabajador, que sois una persona evolucionada, que le gusta viajar, vaya, que tengas cosas en común porque vas a compartir muchos años de tu vida. Que bueno, que hoy en día la gente se divorcia así como si pescara una infección de transmisión sexual, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí el rollo está. Que si vosotros tenéis como que esta necesidad de contratar meretrices, bueno, aquí el rollo no está que las contrates, el rollo está que sepas o quedéis con una muy buena trabajadora sexual, porque luego hay trabajadoras sexuales que nada más van por la plata, nada más van por el dinero, no les interesa ni coño cómo os sentís en el coito sexo genital, no les interesa si vos estáis a gusto, si tenéis alguna premura, algún mal día, etcétera, ¿no? O sea, porque muchas veces no buscáis nada más el desahogo, también buscáis un poco de plática, de compañía, de buen trato, etcétera, etcétera. Y si nada más las tías te ven como cajero y que únicamente te sacan la plata, joder, macho, entonces la estás cagando. O sea, busca una meretriz así que te trate como vos buscáis, ¿no? Y pues la meretriz que pueda escucharos, que tenga un nivel bueno, lo suficientemente bueno como para que pueda entender tus necesidades, no nada más erótico sexuales, ¿no? También cómo estás emocionalmente, un masajito por ahí, no sé. O sea, porque acá en Europa, bueno, yo en Europa, las cosas las hacemos de manera muy diferente, ¿sabes? O sea, acá trabajo sexual inclusive hasta está registrado como una actividad laboral cualquiera, se pagan impuestos, prestaciones, el seguro social, ayuda para la vivienda, la renta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en Europa las cosas están muy diferentes que aquí en América Latina, ¿no? Pero bueno, entonces, mientras tú te halles así y estés en paz contigo mismo y no y este rollo de tu adicción sexual no vaya más allá de los estándares permitidos, ¿no? Para que vos tengáis un desarrollo óptimo en la vida, en la sociedad, bueno, entonces está bien que tengas, puedas contratar meretrices, ¿no? Trabajadoras sexuales. Pero bueno, esto ya es una cuestión muy personal, ¿no? Porque pues muchas veces hay hombres que dicen, ¿cómo voy a pagar por lo que yo puedo hacer gratis, ¿no? Pero bueno, eso de gratis es un decir, porque lo que invertís en la cena, que en el cinito, que en regalitos, que en florecitas, que en peluchitos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces a muchos hombres se les hace más fácil porque no tienen, es más, no es el dinero, es el tiempo. No tienen tiempo de dedicarle a otra persona, porque a veces sois casados o tenéis otro compromiso, pero simple y sencillamente la premura, la necesidad de tener otros labios, otras carnes cerca, pues hace a los caballeros, sobre todo a los machos, ¿no? A los hombres, andar buscando por ahí con quién andar metiéndose, porque es una necesidad muy grande, ¿no? Comúnmente la adicción al sexo es más hacia los machos, hacia los hombres, porque la testosterona es la que hace que la libido aumente. Pero bueno, esto es adicción al sexo. Ya sabéis, dejar aquí vuestros comentarios, todas las cosas que queréis que yo diga, que yo os diga aquí. Y que podamos tocar aquí en el programa, porque recuerden que esto es importante hablar de estos temas y que dejan de ser tabú, ¿vale? Porque pues tenemos que hablar de las cosas como son, ¿no? Así directas y el grano, porque no podemos estarnos, ya somos adultos, ya no somos chiquillos, tenemos que ponernos las pilas y hacer las cosas ya como adultos. Bueno, os dejo aquí con esta canción de Nelly Furtado, con Pitbull. Besitos. Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho.
cata, que bola omega. And this how we gon' do it. Gracias, boluda. Muchas gracias por esta bienvenida aquí al programa. Gracias, Ximena. Soy su amiga holgadísima del hoyo. Aquí directamente desde Las Pampas, Argentina. Bueno, miren, ya estamos aquí hablando directamente aquí en el programa, transicionando aquí de Ximena Dos Santos. Y estamos hablando esta noche acerca de adicción al sexo, boludas, boludos. Miren, ya tenemos aquí una nueva participación de Edith que dice... cuando yo era joven también tenía muchas ganas de sexo, muchas veces con solo ver a una mujer desnuda, o senos, o pene, o vaya que está...